Hola familia, muy buenas noches tengan todos ustedes. Grandioso es estar en esta serie del libro de los Proverbios, ya que esta serie nos ha ayudado literalmente a vivir mejor. Y como lo has visto en el título de este mensaje, la dulzura de la sabiduría. Y es que es realmente buenísima en nuestra vida la sabiduría. El poder tener este conocimiento para poder abrir más nuestros ojos, para poder abrir más nuestros sentidos y poder tomar decisiones correctas. Es grandioso que a veces nosotros podemos sentirnos un poco fatigados, un poco cansados y poder recordar esta sabiduría que es dulce en nuestra vida y que nos reanima para poder actuar de la manera correcta, para poder vivir de un modo agradable a Dios y de un modo también agradable a las personas. Así que vamos a estar viendo 5 puntos en esta noche que son parte de los consejos de los sabios que hemos estado viendo en el capítulo 23 y también en el capítulo 24. Así que ponte muy listo, ponte muy lista y abre por favor tu Biblia en Proverbios capítulo 24 y vamos a estar viendo los versos del 10 al 18. Amén. Pero antes de continuar con este estudio, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Grandioso Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí como una gran familia para escucharte, para poder recibir consejo tuyo, para poder endulzar nuestros oídos con la sabiduría, para poder endulzar nuestra vida con la sabiduría, Señor, porque queremos, oh Dios, que esta vida pueda ser una vida dulce, una vida alegre, una vida en paz. Y todo eso, ¿dónde lo podemos encontrar más que en ti, hermoso Jesús? Gracias por este tiempo, gracias por prestarnos atención y gracias por esta grandiosa oportunidad de endulzarnos con tu sabiduría. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, espero que ya tengas tu Biblia en el capítulo 24 y vamos a darle lectura al verso 10, ¿va? La palabra de Dios dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será ¿qué? Reducida. Y aquí nosotros tenemos un punto muy importante y un consejo que de verdad todos lo necesitamos día a día. Y este consejo de si fueres flojo en el día de trabajo es que puede haber ocasiones en que estés pasando a lo mejor por un mal tiempo, estés pasando por una prueba, estés pasando por alguna adversidad y que a veces puedes decir, no, la neta, no dan ganas de seguir adelante, no dan ganas de echarle ganas, quiero quedarme este día en la casa, no, hoy no me voy a levantar, quiero quedarme a dormir y voy a ir al CIMI, voy a pedir un justificante médico, me hago mi receta. Y después empiezas así como a planear cosas, ¿para qué? Para no ir a trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te sientes cómodo, no te sientes a gusto, no te sientes sin energía. Pero el hecho de que nosotros tengamos este tipo de mentalidad, de ser flojos, este tipo de mentalidad, de querer siempre estar en nuestra zona de confort, entonces va haciendo que tú te vuelvas una persona débil. Está haciendo que tú te vuelvas una persona, pues de algún modo conformista y que en lugar de que puedas mostrar en el tiempo de la adversidad doblemente valentía, doblemente coraje, entonces estás literalmente decayéndote. Estás yéndote hacia abajo porque dice que tu fuerza será ¿qué? Reducida. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, no exageres, solo es un día. Es que de repente ya no se vuelve a veces, en ocasiones un día, se vuelven dos, se vuelven tres. Y hay gente, tú sabes que hay gente que siempre está buscando la oportunidad para ver cómo faltar al trabajo, que de repente pues inventan cosas dentro del mismo empleo, se autolastiman. Ya sabes que hay infinidad de temas de esto. Pero no solamente nos referimos aquí al trabajo, sino a la vida por completo. Nosotros tenemos que entender que siempre va a haber días de adversidades, siempre va a haber días que no van a ser los más agradables. Y es que literalmente la vida es como una carretera en la que vas a avanzar y en ese avance tú vas a encontrar curvas, tú vas a tener que encontrar
lugares donde tienes que frenar, vas a encontrar tal vez a veces accidentes, pero eso es la vida. Dijera por ahí un pastor, ¿qué sentido tendría la vida? ¿Qué aburrida estaría si nosotros no tuviéramos problemas? Y es que cuando nosotros tenemos adversidad, estamos mostrando quién realmente somos, si somos personas débiles o si somos personas fuertes. Pero en Dios encontramos nosotros fortaleza. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia no es nuestra, es en Dios. Así que familia, aprovecha esos momentos para darles la vuelta. No para que te quedes afligido, no para que te quedes agüitado. No permitas que los fracasos o las dificultades derriben tu mentalidad. No dejes que tus errores te mantengan en el suelo. Y es que a veces los errores salen caros, y es muy cierto. Pero por eso estamos en esta noche recibiendo el consejo de Dios. Porque sabemos que nos equivocamos, pero sabemos también cómo levantarnos gracias a Dios. Así que cuando tengas un error, levántate de ese error, aprende de ese error y levántate más fuerte. Recuerda que tu capacidad de recuperación siempre va a determinar tu éxito. La capacidad de recuperación va a determinar tu éxito. Así que nosotros tenemos que emprender hacia esa situación y tenemos que salir avantes, salir con victoria. Recordemos que la victoria es de Dios y esa victoria nosotros la encontramos en Él. Pero debemos de confiar y tener fe en Dios. No abandones por miedo al fracaso el dejar tus metas a un lado. A veces, no, es que eso es muy difícil, es que eso es muy complicado. Bueno, es que la vida no es fácil, la vida no es sencilla. A veces la gente quisiera que todo le llegara tan fácil y tan rápido, pero no es así. A veces tal vez alguien puede tener la fortuna de que más rápido le llegaron las cosas a diferencia de otros, pero no todos tienen las mismas posibilidades, pero cada uno tiene que hacer el fuego con lo poco que tiene. Con lo poco o mucho que tenga, tiene que hacer el fuego. No te tienes por qué agüitar, no te tienes por qué echar abajo, no te tienes por qué sacar de onda, sino todo lo contrario. Si tú no tuviste las mismas posibilidades de los demás, entonces trabaja al doble. Mantén tus ojos en la meta y avanza sin descanso. ¿Avanza cómo? Sin descanso. No es fácil la vida, no es sencilla, pero si tú te estancas, si tú te dejas caer, si tú no quieres seguir avanzando, si tú dices yo ya me cansé, entonces te vas a hacer una persona débil. Te empiezas tú solito como a atrofiar. Necesitamos entender, familia, que nosotros podemos salir de eso. Nosotros podemos salir de esa situación tan vulnerable en la que nos encontramos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, depender de Dios, poner todo en las manos de Dios, y segundo, echarle muchas ganas en el sentido de poner manos a la obra. No te quedes parado, avanza. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 11 y 12: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará a los hombres según qué, sus obras. Y aquí estamos viendo un consejo de ayudar a las personas que están en el camino hacia la destrucción. Nosotros, familia, podemos ser esa luz de las personas que, estando ellos en tinieblas, puedan alcanzar a ver esa luz. ¿Para qué? Para no caer en ese peligro de la muerte. Y sabes una cosa, esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, por nosotros, el venir a dar su vida para rescate de nosotros, para no caer en esta muerte. Y nosotros tenemos que literalmente tener ese sentir y ese amor por las personas.
Tenemos que literalmente ver a esas personas con ojos de compasión, con ojos de misericordia, así como Dios lo ha visto por nosotros y nos sigue viendo día tras día. Pero a veces no queremos compartir quién es Jesús, a veces no queremos dar un poco de ayuda, a veces queremos limitarnos y estar tranquilos. Pero no es el propósito de la vida el únicamente estar sentado en tu sillón viendo la tele y series de Netflix. No, ese es el propósito de la vida. El propósito que nosotros tenemos es amar a Dios y amar a las personas. Y en el amar a las personas entra el compartir quién es Dios, el compartir quién es Cristo. Porque si tú realmente los amas, no vas a querer que ellos se mueran. Y sabes una cosa, la muerte eterna existe, es real. Y nadie quiere llegar a ese punto. Todos quieren alcanzar salvación, todos quieren ir al cielo cuando mueran. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por las personas? Necesitamos, familia, si tenemos la oportunidad, y si no la tuviéramos, buscar la oportunidad. ¿Para qué? Para poder salvar a las personas, para poder librarlos de la muerte. Así que, familia, necesitamos amar a las personas y a todo tipo de personas. Puede haber personas que están más necesitadas que otras, pero todas están necesitadas, incluso nosotros necesitamos de algo. Pero un punto práctico, familia, es que nosotros podemos literalmente mostrar nuestro amor, nuestra compasión hacia las personas. Debemos de ver su situación en la que se encuentran. A veces ni a nuestra propia familia queremos predicarles quién es Cristo, por el qué dirán, por el que me van a abrir, porque me van a hacer a un lado, porque se van a burlar de mí. Pero entonces, si tú te amas más a ti, estamos en un error. ¿Por qué digo esto, que te amas más a ti? Porque si te amas más a ti, ignoras el amar a ellos. Y sabes una cosa, en el mundo te van a enseñar y a explicar que primero te tienes que amar a ti para poder amar a los demás. Pero sabes una cosa, en el orden de Dios es distinto. En el orden de Dios es primero ama a las personas y luego te amas a ti. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la clave de esto. Porque yo no vine a ser servido, dijo nuestro Señor Jesucristo, sino Él vino a servir. Lo mismo es con nosotros. A veces decimos, es que, pues no sé qué es lo que tengo que hacer. La Biblia es el manual perfecto para la vida, pero nunca queremos tomar el tiempo en ella. Necesitamos, familia, interceder por los oprimidos. No necesitamos ignorarnos, necesitamos interceder. ¿Cuántas de las ocasiones tú oras por las personas? ¿Cuántas de las ocasiones tú estás, no solamente interceder es el orar por ellos, sino que también ver por sus cosas? Que a lo mejor de repente pues ya viste que hay una persona necesitada y que nadie la puede llevar al hospital. Pues nosotros, si tenemos la oportunidad, debemos de hacerlo. Y si no, como te repito, buscar la oportunidad. Tenemos que mostrar nuestro amor por las personas. Pero sobre todo, tenemos que compartir a Cristo Jesús. No vamos a poder tener la excusa de decir, ciertamente no lo supimos, como dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 24. Porque ciertamente sí lo sabes, nada más que quieres ignorarlo, no quieres ver, no quieres escuchar. Tenemos que literalmente ponernos también en los zapatos de las demás personas, ser empático con ellos, buscar el poder ser nosotros, cercanos a ellos, el poder ser empáticos, el poder dar consuelo, el poder dar esa voz de aliento en medio de la angustia de ellos. Necesitamos, familia, no cerrar los ojos. Necesitamos abrirlo. Porque también dice la palabra de Dios, y dará al hombre según sus obras. Sabemos que por obras nosotros no somos salvos, pero las obras muestran que nosotros tenemos fe en Dios. Y porque amo a mi Dios, yo amo a las personas. Porque yo amo a mi Dios, hago lo correcto. Y lo correcto es que si tú estás viendo necesidad en la gente, los ayudes. No tienes por qué estar pensando, ah, es que son,
son 10 varos. No, no, pues ¿quién me regaló esos 10 pesos? O son 20 pesos, o son 100, o son 1000. Los que tengan que ser. Los que tengan que ser. No te agüites. Recuerda que también la palabra de Dios tiene una promesa que dice que aquel que da al pobre y aquel que da al necesitado es como si le prestara a Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios te paga más de lo que tú das. Dios te bendice aún mayormente. Y eso es fe, creer en ello. No estar pensando si lo doy o no lo doy. Confía en Dios. Y también dice, y dará al hombre según sus obras. Dios va a tratar con nosotros y Dios nos va a recompensar. Ten fe en ello. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 13 y 14 así. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y es panal, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si hallareis, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será que cortada. Come, hijo mío, de la miel porque es buena. La sabiduría es como esta miel, familia, en nuestra vida. Y es que antes, pues que era lo más, la sensación, que era lo más rico, era la miel. No había a lo mejor pues un helado, ¿no? Pues ya sabes, un helado de fresa, un helado del Nutriza. No había Hershey's, no había lo que tú quieras, cupcakes o lo que para ti sea como tu top dulce, ¿no? No había antes eso, lo que había era la miel. Y la miel, familia, es muy buena para muchas cosas. La miel, por ejemplo, antes, cuando iban a las guerras, cuando la gente ya se sentía bastante cansada, cuando la gente ya tenía como que su vista nublada, también ya había entrado como en un momento de shock o de estrés o de depresión por toda la violencia que se estaba viviendo, por todo el dolor y el sufrimiento que ya estaban cargando, ellos comían miel. Y esta miel volvía a darles lucidez, volvía a entrar, a hacerlos entrar en sí. Y la palabra de Dios es esto. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios te trae lucidez a tu manera de ver las cosas, te trae lucidez a tu corazón también. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos estar en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos de depresión, en los que tú tienes que salir adelante. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Mediante la palabra de Dios. Dios quiere darte consuelo, Dios quiere traerte ánimo, Dios quiere darte aliento, Dios quiere levantarte, Dios quiere reanimarte. La misericordia de Dios contigo se renueva día tras día. Él es grandioso, Él muestra su amor, Él muestra su perdón, Él muestra su pronto auxilio, Él muestra su fortaleza. Y eso es la sabiduría en Dios, es como la miel. Que si tú estás literalmente agobiado, confundido, la miel te trae lucidez. Y el panal es dulce a tu paladar. ¿A quién no le encanta comer las cosas dulces? No. Son muy ricas, son muy deliciosas. Pero no solamente es agradable la sabiduría, sino lo que trae la sabiduría con ello. Te va a traer bendición, te va a traer recompensa. Vas a poder obtener un agradable fruto. No vas a estar en llanto, no vas a estar escondiéndote. Literalmente la palabra de Dios te trae buenas, buenas cosas. Así que familia, algo en lo que yo te puedo aconsejar es que disfrutes la dulzura de lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos la sabiduría mediante la palabra de Dios, entonces vamos a poder tener, te digo, esa revelación. Nuestra alma va a ser literalmente también como reanimada, como nutrida, enriquecida mediante la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que conformarnos a una vida superficial.
No te conformes a eso, porque la sociedad se conforma únicamente a eso, a lo material. Pero hay cosas más importantes que lo material. Y siempre va a ser buscar la profundidad y la plenitud a través de la palabra de Dios. Es donde tú te vas a poder sentir completo, no te vas a sentir insatisfecho, sino te vas a poder sentir literalmente vivo, porque estás en el camino correcto. Otro punto, familia, que quiero aconsejarte es que te sientes a la mesa de la sabiduría. ¿Por qué te digo que te sientes a la mesa de la sabiduría? Porque literalmente, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, es como si tú te estuvieras sentando en un gran banquete. Y eso nos lo ha enseñado nuestro hermano Adán, que es como si, que cuando tú vienes a la iglesia, es como si tuvieras un buffet en el que tú te vas a poder deleitar con grandes manjares que te van a hacer una, sentir bien, pero dos, que te van a nutrir en tu vida espiritual para que tú puedas caminar y avanzar y crecer correctamente. Disfruta cada bocado que tú tomas de la sabiduría divina. Disfruta cada uno de esos bocados. La sabiduría es el mejor cimiento que tú y yo vamos a poder tener para edificar nuestra vida. A veces, cuando tú quieres construir algo, buscas a alguien que es experto en el tema, ¿cierto? Buscas a un arquitecto, buscas a un ingeniero. ¿Para qué? Para que no se vaya a caer tu casa. ¿Por qué? Porque vas a hacer una inversión fuerte en ello y lo que más quieres es que esa casa no solamente sea para ti, sino sea para tus hijos e incluso para tus nietos, ¿cierto? Entonces lo que vas a hacer es algo bueno. Y lo mismo si tú quieres construir una vida correcta, una vida sólida, una vida que no se caiga. Porque vamos a tener pruebas, ya lo estuvimos viendo. La vida es difícil, no es fácil. Así que si tú quieres construir una vida sólida, la vas a encontrar en el cimiento de la sabiduría de Dios. Pero para poder construir esto, es como cuando tú construyes una casa, tú tienes que invertir, tienes que entrarle, ¿cierto? Con una lana. En este caso, nosotros tenemos que invertir tiempo, leyendo su palabra, escudriñándola. Y es grandioso que en familia de Dios tienes estudio tras estudio y tras estudio. Apenas me decía, uno de mis hermanos me decía, wow, me encanta la serie de Jonás que tenemos todos los martes, igualmente a esta hora, a las 8:30 p.m. Y también de repente hay quienes me dicen, wow, están buenísimos los salmos porque me han ayudado a no agüitarme, sino a ver la vida con el amor y con el valor de nuestro Dios. Y de igual manera, el libro de Nehemías, los días sábados, que también apenas otro de mis hermanos me enseñaba cómo decía y hablaba que debemos de ser prudentes en la manera de hablar, incluso cuando nos enojemos. Y es que consejos encontramos de sabiduría en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que familia, aprovecha que eres tan bendecido. Los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Wow! ¡Qué bendición tienes! Y todos los días en los devocionales igual es sabiduría. No te pierdas ninguno. Es grandioso formar parte de familia de Dios. Y si tú quieres formar parte de familia de Dios, busca nuestras redes sociales y contáctanos. Estamos listos para poder extenderte una mano y para poderte dar toda la info de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor hermoso, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos has hablado. Te damos gracias porque tú eres literalmente bueno a nosotros. Porque tú vienes en esta noche a endulzar nuestro corazón, en endulzar nuestra mente. Y que si a veces hay amargura, hay acidez, tú la puedas cambiar por esa dulzura, Señor, porque nosotros podamos ser personas que si antes éramos bastante duros, podamos ser bastante ahora nobles, Señor, en ti. Sabemos que el hecho de que nosotros podamos ser nobles, Señor, no es el hecho de que seamos mensos, sino que tú has cambiado y renovado nuestra manera de pensar, Señor. Gracias porque tú vienes a nuestra vida literalmente a traer eso, Señor, a traer satisfacción, a traer eso dulce que nosotros necesitábamos, Señor, y que
podamos entender que la sabiduría es grandiosa para nuestra vida y que no podamos, y que dejemos, mejor dicho, de ser necios, Señor, y que ahora podamos ser personas sabias que se puedan deleitar y gozar contigo, Dios. En tu nombre oramos, Jesús, y si hay algo que tengamos que dejar o desechar, hazlo, Señor. Aparta toda amargura, toda iniquidad y toda burla de nuestra vida, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias y decimos amén. Te amo, familia, que tengas una gran noche. Bye, bye.